Lo que yo espero es que haya mayor disposición de diálogo, de consensos, que podamos discutir los temas que a los mexicanos y a las mexicanas realmente les interesan, el que podamos poner atención y en nuestra agenda esté la salud, esté la economía del país, esté la seguridad del país, que son los temas que están impactando a las familias mexicanas. Y decir que me siento además orgullosa y con mucha honra estarán bien representados desde la vicepresidencia del Senado.